¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos nuevamente con Todo Golf, arrancando el resumen más completo en la semana de lo que ha pasado en el golf. Un fin de semana de mucha actividad, pese a que el domingo no hubo actividad por el tema eleccionario, pero Todo Golf tuvo mucha actividad porque ustedes verán hoy que tenemos nada menos que lo que es la cobertura del torneo McDonald's, el torneo que Todo Golf hizo con la Escuela de Menores de Paligüe. Y además, actividad en las tres canchas, todo aglutinado al sábado, porque el domingo los clubes estuvieron cerrados, como decíamos, por el tema de elecciones. Y entramos en una semana previa de muchísima actividad, de lo cual también vamos a estar hablando en nuestro programa. Les recuerdo la posibilidad de estar viendo todo esto en internet, en la única web que hay en Bahía Blanca, www.todogolftv.com.ar. Allí, mañana martes, van a poder ver este programa en sectores y, por supuesto, todos los días la información local, nacional e internacional. Les decía que estamos en una semana muy importante porque vamos a estar arrancando el circuito Todo Golf, nuestros torneos junto a la Federación Regional del Sur, que arrancan con su primera fecha este próximo sábado en Paligüe, con premios, con sorteos, pero de eso estaremos charlando en un ratito. Comenzamos nuestro programa con David Ledbetter, el mejor instructor del mundo, que como siempre lo trae la segunda. Es una presentación exclusiva del grupo asegurador La Segunda. Eso ha estado bastante bien. Sí, no estuvo mal. Lo trabajé a fondo cuando era chico. El pitch es una parte importantísima en el golf. Y tanto tú como los profesionales del circuito lo domináis a la perfección. La clave consiste en controlar la distancia. Ese es el principal defecto que veo en muchos amateurs, así como en algunos profesionales. No poseen el control de la distancia para dejar la bola cerca del hoyo o para embocarla desde unos 60 metros. No solo hay que tener una buena técnica, sino que hay que practicarla continuamente. Eso es cierto, y por lo general la gente no practica lo suficiente este tipo de golpes. La técnica no es complicada y se parece bastante al swing normal, pero hay que hacer algunas correcciones que son las que vamos a ver ahora. Sin embargo, lo fundamental es aprender a controlar la distancia. Hay algunas cosas que suelo hacer y que pueden ayudar a los telespectadores. Tal y como acabas de decir, hay que hacer pequeños ajustes. Normalmente bajo un poco las manos en la empuñadura. Eso te da un poco más de control. Exacto. Como también has dicho, no intento ganar distancia, sino controlarla. No se trata de mandar lejos la bola. Así que bajo las manos, junto ligeramente los pies y abro el stance un poco más de lo que sería normal en un swing completo con un blister. Después intento controlar la velocidad del palo con el tronco. No tengo que mandarla demasiado lejos y tampoco quiero emplear demasiado la parte inferior del cuerpo, las caderas y las piernas. Basta con que me sostengan, y de ahí que haya juntado un poco más los pies. Voy a utilizar los hombros y los brazos y dejaré que el palo haga un swing suave y natural. ¿Qué puedes decirnos de la presión de la empuñadura en la distribución del peso? Con este golpe aflojo la empuñadura un poco más de lo normal para hacer un swing suave y evitar cualquier brusquedad. En cuanto a la distribución del peso, cargo un poco más a la izquierda. Un 60-40 es suficiente. Y no hago un gran giro, sino que procuro controlar la distancia a la que voy a mandar la bola. Estupendo, Nick. Tienes un golpe de unos 55 metros. Adelante, juégalo. La has dejado más cerca que la mía. Es como si mi hoyo fuera más grande. Eso es. Así que haz un swing para unos 40 metros. Para 55 llegaría hasta aquí. Para 40 tendré que acortarlo. Aunque el tipo de swing es el mismo. Más suave, pero el mismo. Con una acción más suave del cuerpo. Vamos allá. Juega un par de golpes cortos como este. Cuando estás cerca del green, lo más importante es tener confianza y visualizar el golpe antes de hacerlo. Si hemos practicado lo suficiente, no será fácil pensar en términos de tengo que darle fuerte o tengo que darle suave. Sí, es algo que se adquiere con la práctica. Lo que no puedes pretender es salir al campo después de no haber tocado un palo durante bastante tiempo y conseguir unos golpes de gran precisión. Lo curioso es que, incluso cuando te están saliendo mal las cosas desde el tee, si dominas esta parte del juego puedes salvar tu tarjeta. Sé que utilizas un blister de 60 grados, un palo muy popular hoy en día entre los profesionales. Creo que lo llamáis el tercer wedge. Sí, la verdad es que con un 60 he conseguido el mismo rebote que con un 56. Y eso te permite hacer casi el mismo swing que harías desde 55 metros. Lógicamente, desde aquí la bola no irá tan lejos con un 60, ya que tienes más angulación. Así es, y también se detendrá más rápidamente.
Bien, y después de Devil Vetter, momento de comenzar las recorridas por las canchas. Nos fuimos a Puerto Belgrano. Este sábado se jugó allí 18 hoyos Medal Play y las cámaras de Todo Golf arrancaban el fin de semana allí. Nos vamos a Puerto Belgrano para los 18 hoyos que se jugaron el sábado, un sábado algo desapacible, pero que era antesala de una buena temperatura. Lo vemos a Anselmo jugando un approach en el 3, con los greens un poco altos. A mí particularmente no me gustan los greens altos, pero bueno, a mí no me gustan. Pero creo que los jugadores tampoco, porque no tienen las caídas. Estaban un poco altos los greens de Puerto Belgrano este fin de semana. No sé si es que los están cuidando de algún frío que no sé si ya volverá, o para el torneo del próximo domingo, donde estará la federación. Jugaba Gómez Ríos de abajo y ahora juega Pacheco de abajo también. Y lo vemos a Coqui Genovese, que había jugado un buen approach, que va a jugar barranca arriba, una bandera muy larga en el 3. Qué buena distancia para la extinción de tiers, ¿eh? Buen toque. Miren, no le faltó nada, Sí estaban altos, pero siguen corriendo bien, Están sanitos los greens de Puerto Belgrano, pero habría que cortarlos un poquito. Va a terminar Coqui, pide permiso, se le escapa la distinción de tiers. Distinción de tiers que está mostrando en el último mes, Vamos a ver quién se lleva el Time Force este mes. Nos vamos con Pacheco, luego del approach en el 3. La bola que cae un poquito a la izquierda también se queda muy corto. Casi nada, ¿no? Qué lástima. Esa es lo que le faltaba correr a los greens de Puerto Belgrano. Gómez Río lo juega por abajo, lo pierde. Ahí está Anselmo, jugando también desde el green luego del approach. La bola que va a mover, este es un putter complicado. Es buena línea, ¿eh? Es buena línea, mandate, nena. Se tiró, claro que se tiró. Putter que vamos a ver si está en la distinción de tiers, con suspenso. Contento Anselmo, que aparte era para par, ¿eh? Ahí está Gómez Ríos terminando entonces. Y ahora nos vamos con un buen approach. ¿Llega? Claro que llega. Tomás Campos, jugando del costado. Diego Guidetti, los jugadores más prominentes que tiene Puerto Belgrano, en una banca complicada, muy cerca de la pared. Ahí está, fíjense, le pegó en la pared Diego. Igual le alcanza para salir. Pedro Bassi, en el approach del 3 afuera. Se quita la cancha, No llovió nada. Este invierno no ha sido muy lluvioso, pero las canchas van aguantando. No es bueno el approach de Pedro, que le queda ahí. Tomás Campos entra con el putter para no complicarse. Le va a quedar prácticamente dado. No debería tener problemas. Y vamos a ver cómo arregla Pedro, que no había tenido un buen approach. Ahí tomándose la distancia. Donde había jugado Genovese, un poco más cerca. Ya vieron que la bola mueve a la derecha. Vamos a ver cómo lo juega Pedro ahora. Ahí va el toque. Corta no es, Le cae bastante, todavía le va a quedar bastante trabajo. Y ahí está Diego Guidetti, quizás el jugador con hándicap más importante que tiene Puerto Belgrano. Buen jugador de green. Vamos a ver si lo puede aprovechar, si se adapta a lo lento de los greens que hay ahora. La bola también va a mover a la derecha. Buen toque de Diego. Excelente. Excelente Diego Guidetti. Seguramente la distinción de tiers. Qué pater metió Dieguito, Termina Pedro Bassi. Y el que va a terminar es Tomás Campos. Luego buen approach desde afuera. Ahí está nuestro amigo López, jugando un approach. Volvemos a estar en el 3, lugar donde más vientito corría. ¡Upa! Ah, bueno, que pare. Se escapa el approach. Ya se fue del green y todo, Ahí está el amigo Picciolari, que además logró la victoria en su categoría, asegurando desde afuera con el putter. No se quiere complicar. A ver cómo lo toca ahora. Es un putter difícil que va a mover a la izquierda, pero como están más lentos hay que ver si toma caída.
¿Vieron? ¿Vieron que están más lentos? Y Sabolo hubiera corrido mucho más. Ahí la juega desde afuera. ¡Upa! No le faltó nada para terminar, ¿eh? Alfredo Blanco, hijo, claro, tocando también desde afuera. Se había pasado con el approach, que prácticamente había parado en nuestra cámara. Se escapa este approach y Pat había hecho un approach de casi 100 yardas. Había quedado listo para jugar. Pide permiso. No pisa a nadie, no molesta. Y se le escapa un approach y Pat de 100 yardas, pero bien jugado igual, ¿eh? Toca Alfredo, bien Alfredo Blanco, terminando un hoyo que no lo había tratado del todo bien. Buena recuperación. Y ahí termina también Pizzolari, ganador de su categoría. Este es cortito, no va a tener problema. Gritó Verdi, pero no, ¿cómo Verdi si había tres ahí arriba? Luis Balaco, un lugar muy complicado. Tiene árbol y banca. La saca baja, buen toque. Muy buen approach del jugador de Pago Chico. Miren qué buena bola metió Luis Balaco. Y aquí está Félix Piñeiro, que había tenido algún problema. El amigo Piñeiro. Con él estaremos el lunes. Ahí está Félix, tratando de jugar desde arriba. Es un toque complicado porque está alto el pasto. ¡Oh! Corta te quedaste, Piñeiro, corta. Guillermo Giovanetti desde afuera también. Corto, corto, todo corto. Ahí está Félix tratando de acercarse ahora. Y ahora le pegó. Bueno, no le va a gustar nada a Félix. Termina Piñeiro. Contigo estaremos, querido. Y termina Félix. Giovanetti jugando de zurdo, no se olviden, ¿eh? Giovanetti juega el pater de zurdo y los hierros de derecha. Hay de todo en este circuito, ¿eh? Va a terminar Guillermo. Ahí está. Termina Guillermo Giovanetti el 3. Y este es un buen toque de Luis Balaco, pero se le escapa. Y ahora... ¡Oh! Se quiere morir. Tres putters. Lo que pasó en Puerto Belgrano el último sábado. Pausa comercial y enseguida volvemos. Hoy hay muchísimo para compartir. Oleohidráulica Disa Bahía. 35 años en la reparación y venta de direcciones hidráulicas para autos, camionetas y camiones, cilindros, accesorios y fábrica de mangueras. Bravar y 9 de julio.